emocionada, feliz por haber terminado mi enseñanza media, a pesar de que fue difícil, pero todo es posible. Con apoyo de los padres, amor y de los profes, obviamente, todo se puede. Bueno, lo que le quiero decir es que se matriculen en el liceo, que van a tener una muy linda experiencia y que una pandemia no es sinónimo de no poder estudiar y no poder. Así que espero que se matriculen y, bueno, acá las puertas están abiertas para todos. Bacán, por fin salimos, por fin. Fue la mejor, antes del COVID fue lo mejor que he tenido. Saludos a todos, un saludo a mis compañeros, a todos. Muchas gracias a los profesores y director, en serio. Muchas gracias por todo. Orgullosa porque ya salieron, ya vuelve al campo laboral para que él sea profesional igual a sus otros hermanos. Porque los dos han salido de acá, los anteriores, y son profesionales. No, muy bueno, excelente, porque mis tres hijos ya han salido del estudio en medio y espero que sean unos profesionales más adelante. Ya mi hija es profesional, salió egresada de acá, ella es ingeniera, y mi hijo mayor es operador de maquinaria pesada. Y así voy a ir escalando con el otro ya que salió hoy, que ojalá sea un profesional más adelante, es lo que esperan los papás. No, buena, agradecida del liceo, porque muy bueno, bueno, del director hacia abajo, muy buen liceo. Sí, de todas maneras lo recomiendo porque buenos profesores, enseñan bien. Un saludo a todos los alumnos que egresaron hoy. Y el agradecimiento a todos los funcionarios de este liceo. Contento porque logramos una meta importante, estamos egresando una promoción prácticamente, como les dije en el discurso, de pandemia. O sea, vinimos a conocer los niños ahora hace en septiembre. Entonces tratamos de entregar lo básico, lo más importante, todo lo demás. Así que súper contento, 163 niños que salen, ojalá, a seguir estudiando. Ahora tienen la posibilidad de hacer su práctica profesional y poder optar un título, pero también les permite seguir estudiando, y eso es que lo deseamos de todo corazón. Bueno, estamos felices con este egreso de varios cursos de cuarto medio acá del Liceo Politécnico. No han sido años fáciles, ya lo decía una de su presidenta del Centro de Alumnos, 2 años que prácticamente no se pudieron ver por la pandemia. Ha sido complejo para ellos como estudiantes, también para sus profesores que han debido adaptar la educación a distancia. Afortunadamente este año hemos podido retomar en algunos niveles en este centro educacional, y por lo tanto cobra doble mérito, ¿cierto?, el terminar este cuarto medio. Son años preciosos donde uno, además de los contenidos pedagógicos, hace amistades, va teniendo distintas experiencias acá en este establecimiento educacional. Mis felicitaciones a cada uno de los alumnos, alumnas, por este tremendo logro, a sus padres, a sus apoderados, que siempre son el apoyo fundamental, a los profesores de este establecimiento, al asistente de educación, a la dirección del colegio, a todos, mis felicitaciones, y esperar que esta sea una etapa, y estoy seguro que con esfuerzo, compromiso y cariño van a engrandecer nuestra comuna de Illapel en los distintos lugares donde desempeñen, ya sea trabajando, haciendo su continuidad de estudio, quizás emprendiendo alguna idea de negocio que seguramente van a poder desarrollar en los próximos años. Felicitaciones, gracias por ser parte de la educación pública, y mis felicitaciones a cada uno de ustedes.